todo mi amor, te di todo mi amor y tú te burlaste. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Walter Tebo y como siempre quiero agradecerles a cada uno de ustedes por suscribirse a mi canal Walter Tebo Presenta. Muchísimas gracias porque ya llegamos y pasamos los 6.000 suscriptores. Así que sigan dándole like, sigan compartiendo sus videos, sigan comentando porque se vienen muchas cosas más en mi canal. Y como estamos en cuarentena y seguimos y esperemos que esto pase pronto, por eso yo me sumo también a eso de quédate en casa, yo también me quedo en mi casa. Así que para cuidarnos todos un poquito y bueno, y que esto pueda ser un poco más llevadero, ¿no? Desde mi canal los quiero acompañar con esta nueva sección que he convocado artistas de la movida tropical de los años 90. Justamente para hacer bueno, un video contando un poco su biografía, su historia, su carrera, sus comienzos hasta el día de hoy, para ver qué están haciendo en la actualidad. Así que como ya lo hemos hecho con algunos artistas y muchos más que se van sumando, en esta ocasión les quiero presentar nada más y nada menos que a quien fuera la voz del grupo Sombras luego de que Daniel Agostini se desvinculara de la banda. Llega a mi canal para contarnos su historia, nada más y nada menos que Hernán Rodríguez. No te lo podés perder. Una nota espectacular. Una sorpresa con Hernán. Hasta a mí me sorprendió. Así que te invito a que compartas el video, que lo mires, lo escuches y escuches la historia de Hernán. Hernán Rodríguez, para todos ustedes en mi canal. Se llama ¿Cómo haré? A ver, dale, Hernán Rodríguez. ¿Cómo haré para recordarte hoy? Si estás tú aún viva por este amor. ¡Terrucí! Esto es sabor. Para recordarte hoy, si estás tú aún viva por este amor, ¿cómo haré para sentir tu calor? Si estás tú aún viva en esta canción, ¿cómo haré para dejar de amarte y ni siquiera recordarte? Si estás aquí en mi corazón. Hola a toda la gente, ¿cómo están? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Hernán Rodríguez, ex cantante del grupo Sombras, y en esta oportunidad estoy muy pero muy contento de estar pudiendo brindarle esta nota y contándole un poco de mi historia a todos ustedes y en especial a Walter Tebo, que es el número uno en lo que hace. Y bueno, hace mucho tiempo que nos vimos. Y esta nota la estoy haciendo con todo el corazón y con todo gusto. Bueno, me pide Walter que hable un poquito de mi vida como artista y que ustedes se enteren más o menos cómo fue que yo empecé a cantar. Bueno, vengo de muy jovencito cantando, de los 3-4 años que cantaba en casa, era como el artista de casa. Tuve bandas melódicas, tuve bandas de cumbia, tuve bandas de rock, hice un poquito de todo, hasta que empecé a cantar en fiestas privadas a los 17, 18 años, hasta los 21 años, donde un día me entero, porque mi vieja me avisa que se estaba yendo Daniel Agostini de Sombras, y que bueno, que Sombras estaba buscando un cantante. Así que bueno, así fue, grabé un CD. No me acuerdo el año, pero hace mucho. Yo tenía 21 años y me acuerdo que grabé una canción de Cristian Castro para enviarla a Magenta, que era la compañía discográfica de ese momento. Y así fue. Me tomé el bondi y me fui a llevar el CD. Y cuando llego había
cuatro o cinco bolsas de arena, esa de construcción, llenas de compact de CD, y dije, es imposible esto, pero bueno, pelo corto, además era todo un poquito raro, antes usaba el pelo largo, y bueno, lo dejé como uno de los miles más, así que luego de dos o tres meses me empezaron a llamar, mirá Hernán, estás dentro de los preseleccionados, venite una vez, venite otra vez, hasta que un día me llama Antonio Carabajal, que es un gran referente en la música norteña y compositor de tantos éxitos del grupo, y me dice, bueno, ahora te queremos escuchar en vivo. Así fue que me fui hasta la casa de él, que vivía en Isidro Casanova, me fui, ahí me tomó una prueba de la voz y demás, y bueno, y quedamos 10 seleccionados. Dentro de esos 10, bueno, ellos iban eligiendo, y ya llegaba la hora de empezar a ensayar, porque había que seguir trabajando. En ese momento se trabajaba mucho y Sombras hacía, no sé, 7, 8, 9 shows por día. Era una cosa de locos, por fin de semana, perdón. Y bueno, tuve la suerte que un día llego al ensayo y me dicen que yo era el nuevo cantante de Sombras. Y para mí fue un verdadero placer. Fue un placer y fue una gran escuela, como yo siempre digo, porque Sombras es un grupo que siempre se tocó en vivo, fueron muy respetuosos y yo de cada uno pude aprovechar y exprimirlos para hoy, por ejemplo, saber de qué se trata más o menos una cumbia bien tocada, que es como a mí me gusta, una cumbia bien sentida. Y de eso se trata también la cumbia norteña, ¿no? De música pegadiza, pero nunca perdiendo la esencia de las letras, de amor y demás. Así que, bueno, básicamente esa es mi historia. Así que gané el concurso y gané un miércoles y el día viernes ya estábamos haciendo Gran Rex, viernes y sábado. Y bueno, fue muy lindo para mí. Hicimos canciones muy conocidas. Nuestro primer disco fue Más Mucho Más. El segundo disco fue Peligro de Amor. Los dos fueron disco de oro. En Más Mucho Más hicimos canciones como Más Mucho Más, Cómo Vas a Ser, Lucerito. En Peligro de Amor, Peligro de Amor, la canción. ¿Qué esperas, mujer? Sí, me vienen a la memoria muchos, pero Mentira China, fueron temas que fueron muy, muy lindos. Y bueno, si quieren y me dejan, estaría bueno poder compartirles un poquito de cumbia norteña y de ese paso por, obviamente, por mi carrera con Sombras. ¡Vamos! La línea roja que nos separa. Si estás jugando con fuego, cuidado, te puedes quemar. Si estás jugando con fuego, cuidado, te puedes quemar. Dice, te lo decía, te lo advertía, no me escuchaba. Pusiste en juego todo tu orgullo y tu vanidad. Y ahora me dices que no te deje, que no me vaya. Y si ese jugó con fuego, el fuego te alcanzó a quemar. Y si ese jugó con fuego, el fuego te alcanzó a quemar. Y ahora más, mucho más, me pides mucho más. Siempre un poquito más, aunque no puedas más. Mucho más, te pides mucho más, siempre un poquito más, aunque no puedas más. Eso es, a ver si
se acuerdan de esta canción que dice... Y como les dije, he vivido uno de los mejores momentos de mi vida, porque la música es lo que más me gusta hacer. Y bueno, de hecho, y acaba lo que les quiero contar, es que, como todos sabrán, esta pandemia que está involucrando al mundo, yo tengo un negocio, tengo un comercio, donde después de cantar me puse a trabajar en mi proyecto. Y está bueno, me gusta, no me puedo quejar de cómo me va, soy una persona de clase media y la verdad que me gusta hacer lo que hago, pero más me gusta cantar, esa es la verdad. Y como les digo, si esta pandemia me enseñó algo es a poder vivir de lo que a uno le gusta. No me puedo ir, como le digo a mi familia, no me puedo ir de esta tierra sin hacer lo que quiero hacer. Yo vine a hacer música y bueno, repensándolo, hablando con la familia, con mi esposa, con mis hijos, ya mis hijos más grandes, 20 años de matrimonio, y ellos mismos me dieron la fuerza para que yo pueda hacerlo, porque... notaban que venía de trabajar y cantaba, O sea, la realidad es que yo sin cantar no podría vivir. Y gracias a Dios tengo esta familia hermosa que me impulsaron de vuelta a iniciar un nuevo proyecto que ni bien termine esto de la pandemia ya me pongo a ensayar, ya tengo los músicos. Así que bueno, ya te voy dando esta primicia. Lo tiré hace muy poquito en mis redes. El que me quiera seguir también puede hacerlo en mi Instagram, que es Hernán Rodríguez 2, con el número 2, Hernán Rodríguez 2. De ahí se pueden enterar de todo. Así que bueno, ya tengo los músicos que son Aníbal Cepeda, Nico Segura, Andrés Lescano y yo por ahora, y estamos seleccionando bajistas, tumbadores, congueros. Todo, güiro, todo lo que haga falta, y queremos hacerlo muy bien y queremos armar como una especie de equipo de selección para sonar perfectos, para sonar como la gente realmente se lo merece, y bueno, haciendo la cumbia norteña, que es lo que tantas satisfacciones me dio. Gracias a eso pude contactarme con otra vez con mis compañeros de Sombras. Me pude contactar con Rodrigo Tapari, que es un amigo. Me pude contactar con el Dani Agostini. Me pude contactar con Ezequiel y La Clave, Ezequiel Pradas, quien la verdad que tenemos muy, muy buena relación. Y como yo digo, no, en esto acá no se trata de competir, sino se trata de hacer música y brindarle a todos ustedes que están de ese lado lo mejor que nosotros podemos dar. Si quieren les puedo regalar, porque hace muy poco Ezequiel de La Clave Norteña me dio una canción para que yo pueda cantarla, me dio ese permiso y bueno, para mí es un placer. Si ustedes quieren podemos compartirla con ustedes. Esto dice así, a ver. Thank you.
Walter Tebo, el número uno. ¡Vamos! Te pido un poco de piedad. Te pido un poco de cariño. Jugás, esto se termina acá. Hoy mismo me voy de casa y me estoy volviendo loco. Oh, 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 por tu falta de amor y de comprensión. Vos conmigo no jugás, esto se termina acá. Hoy mismo me voy de casa. Bueno, espero que les haya gustado esta nota. Muy contento de haberla realizado. Y como siempre, Walter Tebo, estás en todas. Hace muchísimos años nos encontramos en un supermercado, me acuerdo. Y me miraste y yo te dije, sí, soy yo. Y ahí nos dimos un abrazo y de ahí continuó nuestra amistad. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y como siempre digo, hasta la próxima. Exclusivo Walter Tebo. Quiero saber si tú volverás algún día a mi lado. No puedo entender cómo pudo suceder. Si los dos nos amamos. Dame una señal, dame la posibilidad de tenerte aquí en mi piel una vez más. Te pido que vuelvas, que me falta el aire si no estás aquí. Que no encuentro la manera de ser feliz. Sin ti yo no soy feliz. Te pido que vuelvas, porque sin tus besos no podré vivir. Ya no puede latir, sin ti no podrá latir. Te pido que vuelvas.